la ciudad de Córdoba. Nacho, dale. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buen día, muy buen día para todos. Estamos en este momento en el puente Maipú, donde hace minutos acaba de ocurrir un hecho que es común, pero podría decirse extraño, porque en un control de rutina, como vemos allí a la policía, encontraron en un taxi. Había un taxi, lo controlaron, el pasajero tenía en su poder un arma blanca y además droga. Claro, no sabemos qué iba a hacer o qué iban a hacer, porque eran tres. Ahí los vemos nosotros en la camioneta a los tres detenidos. Amigo, vos ibas en el taxi, ¿no? Vos sos el conductor del taxi. Yo soy el chofer, sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Hace tres pasajeros en Nueva Córdoba, lo lleva a su barrio y en un control policial lo revisan y tenían marihuana y dos puñales. ¿Dos puñales? Dos puñales, sí, sí, sí. Y bueno, y no tienen plata para pagarme el viaje ahora. Ah, o sea, te reclavaron. Sí, sí, no sabía qué iba a pasar en el camino, si me iban a robar o me iban a pagar, no sabía nada. ¿Vos notaste algo sospechoso en el viaje? No, nada, nada. Por lo menos no, nada sospechoso. Bueno, lo bueno es que la policía paró y evitaron seguramente algo mayor a posterior. Exactamente, sí, sí, sí. Menos mal que fue que me pararon un control y revisaron a los muchachos. ¿Y cómo fue? ¿Te pararon? ¿Los hicieron bajar? ¿Revisaron el auto? Sí, sí, nos pararon, lo hicieron bajar a los muchachos, los revisaron y abrieron las mochilas y tenían marihuana y los dos puñales. ¿Mucha marihuana? Y aproximadamente 15 gramos de marihuana y envoltorio armado. Estaban llevándola para venderla en algún lado, la habían ido a comprar, vaya a saber, ¿no? Y yo calculo que ya la habrían vendido, porque los alcé en Nueva Córdoba y ya se iban a su barrio. Y ya la habrían vendido en Nueva Córdoba, sí, sí. ¿De qué hablaban cuando venían? No, no, nada, venían todos en silencio, callados, todo silencio. ¿Ellos te toman a vos en la calle? A través de la aplicación de Didi. A través de la aplicación de Didi. ¿Qué es eso? ¿Una aplicación? ¿Que es como Uber? Uber, sí, exactamente, como Uber, sí, sí. O sea, vos no estabas haciendo de taxi, estabas haciendo como de Uber. Estaba como Uber, sí, sí, exactamente. Así que bueno, por lo menos estamos bien. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno, sí, exactamente. Sí, y ya que estamos, Turco, a ver, veamos. Hablando de aplicaciones, veamos. Vos tenés taxi, pero usas Uber. Exactamente, sí, sí, uso Uber, sí, sí. ¿Qué conviene más? Y las aplicaciones, obvio. ¿Por? Y porque todo el mundo la maneja. Todo el mundo está acostumbrado ya a las aplicaciones. El sombrerete lo tenés para sí, que diga taxi, ¿no? Exactamente, sí, sí. Bueno, amigo, muchas gracias. ¿Cuánto haces por día? Y aproximadamente, no sé, no tenemos cálculo. ¿Y te pagan ahí al toque la aplicación? Sí, sí, pagan al toque, exactamente, sí, sí. Bueno, muchas gracias, no, ahora sí. Bueno, dos noticias en una, la aplicación que está usando aquel amigo, el amigo taxista, y también lo que pasó con la detención de estas tres personas que habían ido a Nueva Córdoba, droga, puñales, vaya a saber qué. Y de fondo tenemos el Consejo Deliberante, está fresquita la mañana a esta hora en la ciudad de Córdoba. Me voy a correr, pues ya levantan el control y seguramente me van a pisar. Así que los dejamos con esta imagen de la ciudad de Córdoba y el control policial.